folks were putting the blame on the lady known as Ruth. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Rita Hayworth es la que nos sirve para inaugurar esta semana dedicada a James Caine. Ustedes ya lo conocen, James Caine fue uno de los tres fundadores de la serie negra junto a Raymond Chandler y Dashiell Hammett. Bueno, Rita Cancino, como era su verdadero nombre, Margarita Carmen Cancino, conocida mejor como Rita Hayworth, hizo una película que tiene mucho que ver con la serie negra, o tiene elementos de la serie negra, nada menos que un clásico, Gilda, junto con Glenn Ford, un clásico dirigido por Charles Vidor en 1946, y que entre otras cosas curiosas, parte de la película transcurre en Buenos Aires, y en un momento Gilda, Rita Hayworth, se va corriendo, se va de Buenos Aires y va a Montevideo, va a cantar a un cabaret de Montevideo. Bien, esto es lo que estamos escuchando al comienzo, es la canción de la película Gilda, que encima la cantó en dos versiones distintas, una con orquesta y otra solamente con guitarra. Rita Hayworth nos sirve, ¿por qué? Porque Gilda es de alguna forma una femme fatale, ¿no? Una mujer fatal, y si algo hizo James Caine fue tratar de generar, describir a mujeres fatales en sus novelas, a diferencia de Raymond Chandler y de Dashiell Hammett, que los dos tenían detectives protagonistas, Sam Spade en un caso, Philip Marlowe en el otro. En el caso de James Caine no hay detectives. Caine no escribió historias de detectives ni misterios a resolver, compuso novelas de crimen, sexo y violencia. La gran mayoría de las tramas de Caine siguen un desarrollo similar, dice este artículo. Un hombre cae en las redes de una mujer, de una femme fatale, de una mujer fatal, se ve envuelto en actividades criminales debido a ella y al final resulta traicionado por dicha mujer. Aunque parezca predecible, esta línea argumental fue abordada una y otra vez con gran éxito, y hoy, hasta hoy en día, funciona, como vemos en películas de la década del 80, como Fuego en el Cuerpo, Cuerpos Ardientes, aquella con Lawrence Kasdan, dirigida por Lawrence Kasdan con William Hurt y Catherine Turner, que es precisamente una reversión, una remake de una de otra película basada en un libro de James Caine, Doble Indemnización o Pacto de Sangre. También hay una película que se llama Sangre Fácil, Blood Simple, de los hermanos Coen, la primera película de los hermanos Coen, que está a punto de estrenarse otro remake que hicieron en China, precisamente esta semana en el Festival de Montevideo, hecho por la Asociación de Críticos del Uruguay, que está en el Movie Center. Se va a exhibir la remake de Sangre Fácil, la primera película de los hermanos Coen, que también es lo mismo, es un hombre que es enamorado por una mujer fatal para que mate a su marido, el mismo esquema de El Cartero Llama Dos Veces. Bueno, lo hicieron los hermanos Coen en la década de los 80, y acaba de ser la remake, una nueva versión, pero china, hecha por Zhang Yimou, uno de los mejores directores chinos, que se estrena esta semana. Pero para hablar de la serie negra, para hablar del policial duro, que en realidad es todo casi en donde no hay detectives, pero sí hay crimen, siempre hay un crimen, hay un hecho oscuro. Le estamos dando la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a un amigo, a Omar Prego Gadea. ¿Cómo andás, Omar? Bien, bien, por ahora, al menos. Estoy un poco preocupado porque no sé qué es lo que voy a tener que contestar. No, te llamamos porque vos, entre otras cosas, bueno, todo el mundo lo conoce, Omar Prego Gadea es un escritor, es periodista, ensayista, ha escrito En Marcha, y es uno de los escritores uruguayos que ha desarrollado novelas en torno al tema policial, al tema negro, ¿no? Me acuerdo Más que una sombra, por ejemplo, sí. Y me acuerdo de qué otra novela, Igual que una sombra, Sin antes ni después, sí. Nunca segundas muertes. Sí, sí, son varios. Yo diría que el tema policial como tal,
pero a veces un poco disfrazado o quizás escondido incluso, está prácticamente en todas mis novelas. Yo diría que hay historias de amor, historias de esto, pero hay siempre una zona oscura que puede decirse que coincide un poco con las novelas policiales. Hay una crítica excelente española que se llama Rosa Pelissier, que hizo un análisis de obras de escritores argentinos y uruguayos que han manejado lo policial, dice ella. Pero lo policial, que no es solamente lo policial, sino que eso es una parte que está en el relato, pero que hay otros elementos que están allí también presentes. Y entonces dice que en mi obra, que ella califica afortunadamente de excelente, por lo menos hay alguien que lo dice, dice que hay siempre un sesgo, para llamarlo de alguna manera, que toma hacia lo policial, y es cierto. Yo creo que prácticamente eso está en todas mis novelas, en Solo para exiliados, en Un domicilio último domicilio conocido, en Para sentencia, en Nunca segundas muertes, en fin, prácticamente está en todas mis novelas. Siempre hay una búsqueda, ¿no? En Igual que una sombra también, por ejemplo, me recuerdo, hay una búsqueda, ¿no? Sin antes ni después también hay otra búsqueda de una mujer en ese momento, ¿no? Sin antes ni después es una mujer. Exacto. Ese es uno de los temas que está también presente en lo que es la novela policial, que es la búsqueda. Por ejemplo, una de las mejores novelas policiales que yo he leído en mi vida, que es El tercer hombre de Graham Greene, ¿no? Que es una maravilla. Es una maravilla, sí. Bueno, ahí siempre hay un sesgo que nos lleva a cosas. ¿Quién es ese sujeto que aparece ahí, que está de pronto en la calle, que es iluminado por el resplandor de un automóvil, que está pegado a la pared, esperando no se sabe qué, y a quien el narrador o el personaje que está en primer plano consideraba que había muerto? No había muerto, era el tercer hombre de tres que participaron justamente en la muerte de alguien, pero que se sospechaba, o él hizo que pareciese que el muerto era él, para quedar libre de las persecuciones policiales, en otro tiempo y en otro país. Pero justamente ese tipo de equívoco, si querés llamarlo así. Sí, también, de equívoco, porque aparte siempre es una búsqueda. Exacto. Racional, pero siempre también hay algo medio absurdo. En El tercer hombre también. Escenas, por ejemplo, en que al protagonista lo confunden con otro. Él es un escritor de novelitas de caballería, como Corín Tellado, y lo confunden con un gran escritor y lo sientan a hablar de la literatura experimental moderna de Europa, ¿no? Claro. Y es un equívoco, y ahí él dice cualquier payasada para tratar de salir del paso, ¿no? Seguro. Y mira, hay un ejemplo que yo quisiera que figurase en primer lugar, porque además es una cosa que acá en el Uruguay creo que fue la única vez que se hizo, que es un libro que se titula La muerte hace buena letra. En La muerte hace buena letra, que parte de un cuento de Mario Benedetti, en el cual en cuyo relato participan Mario Benedetti, Hugo Burel, Enrique Strassulas, Milton Fornaro, sí. Estás vos también, sí, Silvia Lago. Zuleika Ibáñez estaba también. Zuleika Ibáñez, Teresa Porsekansky, Juan Carlos Mondragón, Elvio Rodríguez Barilari y Omar Prego. Bueno, esa novela que tiene dos vueltas de tuerca, digamos, está tratada justamente como lo que es una novela policial. Pero arranca de ese excelentísimo capítulo de Mario Benedetti, que deja varias puertas abiertas, o ventanas, como quieran uno elegir, por las cuales los escritores que van a tomar la posta puedan hacer el relato de esto, que es un experimento que creo que es la única vez que se ha hecho acá
en el Uruguay, por lo menos. Sí, sí, la experiencia consistía en que cada escritor escribía un cuento, un capítulo a partir del capítulo anterior, sin una estrategia previa, sin ponerse todos de acuerdo, sino que cada uno iba escribiendo un capítulo y el otro lo continuaba. Creo que se reunieron al final solo para ver quién era el asesino. Seguro. Bueno, y siempre hubo un desacuerdo entre todos nosotros acerca de cuál camino seguir, incluso yo, que era un poco el que había sido elegido para hacer las uniones del pasaje, digamos, de posta. En algún caso pidió que no fuese ese el camino tomado, porque era demasiado turbio, demasiado espeso, y que negaba de alguna manera lo que estaba contenido en los otros capítulos. Todo tenía que tener algo que lo uniera, que le diera una cierta forma oscura, tenebrosa, que en algún caso parecía desmentir lo anterior, pero siempre había una, como digo, yo siempre manejo lo mismo, el pasaje de posta que deja que la carrera siga gracias a ello. Y bueno, para mí fue un gran experimento, y creo que para todos los que participamos en ella tuvimos una conciencia muy muy peculiar de en qué consiste, por ejemplo, una novela policial de ese tipo. Ahora, no sé. Omar, te pregunto en el sentido, ¿esa sería una novela, digo, más o menos clásica en el sentido de policial con un crimen y que hay un enigma a resolver? En la serie negra o más negra, sí, digamos, la de Jane Kane, el enigma carece de importancia o casi nunca existe, porque en realidad ya sabemos, vamos junto con los protagonistas que se están metiendo en camisa de once varas, digo, claro, ¿no? O sea, el cartero llama dos veces, es alguien que va sin trabajo, se pone a trabajar en un boliche, y la que atiende el boliche lo enamora para matar al marido. Claro. Y en Pacto de Sangre es similar, un asegurador, claro, que va a cobrar un seguro, va a cobrarla, y se encuentra con la mujer del asegurado, que se da cuenta que quiere matarlo, y quiere que él lo mate, ¿no? Claro, claro, es así. Bueno, ese es el tipo de cosas que uno persigue. Por ejemplo, yo creo que lo voy a dar como uno de los ejemplos más estupendos que yo conozco, es el relato, un cuento, porque es un cuento relativamente breve, de Onetti, que se llama Los Adioses. En Los Adioses, justamente, que algunos dicen que está inspirado en alguna cosa de William Faulkner, en Los Adioses hay un final en el que el personaje que fue a tratar de a las sierras, sierra, por el tema de la tuberculosis, de una enfermedad pulmonar. Bueno, ese personaje que recibe cada tiempo a una mujer distinta, dos mujeres, pero nunca juntas, separadas, parecen ser dos amores que se lo disputan. Bueno, ese hombre finalmente un día aparece muerto y es el suicidio. Ahora, todo queda oscuro en el sentido de saber qué pasó, por qué se suicida, si es que no quiere elegir entre una de las dos mujeres que lo visita, o está cansado de la vida, o es la enfermedad. Pero la narración que hace Onetti es tan maravillosa que nos deja siempre en la duda de qué es eso, cómo pasó, por qué, cuándo, etcétera, todas esas preguntas que uno se hace en las novelas policiales. Bueno, ese es un ejemplo para mí estupendo de lo que es de lo que puede llegar a ser la novela policial. Y cuando vos como escritor leías digamos, supongo yo que leías El Séptimo Círculo y aquellos, a James Cain, vos lo leíste, a James Cain, el de El Cartero Llama Dos Veces, Pacto de Sangre, exacto, tiene Mildred Pierce, una película con Joan Crawford que sacó el Oscar, ella, que está, seguro, muy bien. Sí, ese es uno. Yo tengo muchos acá, elegí algunos de los libros, de los muchos libros, de los muchos autores. Por ejemplo, Chester Himes, es uno absolutamente fenómeno. Simenon, que debe tener 30 o 40 novelas, si no tiene más, es una máquina. Por ejemplo,
yo leí en Francia, bueno, lo leí en francés porque no estaba en español, Le Locataire, que es una maravilla. Después está, por ejemplo, Simenon, otro de Simenon, que es Maigret, el inspector Maigret, sí, el personaje Maigret, que es una cosa realmente estupenda. Después está Sir Hamet es otro. Hamet es con Sam Spade, es más, como más duro, ¿no? O sea, exactamente. Hamet es un tipo más duro. Es una maravilla. Después, por ejemplo, de los... Y Raymond Chandler también es el otro. Seguro. Hay una cantidad de escritores que aparentemente no parecen serlo y tienen, sin embargo, un dejo de lo policial. Omar, si me esperás después de la pausa, continuamos un poco esta charla y te voy a preguntar, a ver, en las conversaciones que tenías con Onetti, que era otro asiduo voraz lector de novelas policiales, a ver qué conversaban sobre la serie negra, sobre la novela policial. Bueno, cómo no, espero. Después de la pausa, continuamos con Omar Prego Gadea. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Una experiencia única. Recorrer un poco el trayecto opuesto a lo que sería un amplio. Un show exclusivo donde la virtuosa ejecución y la exquisita composición guardan un delicado equilibrio. Sábados 20:30 y 22 horas. Sala de eventos, Teatro Solís. Nico Arnicho, Super Plugget. Entradas a la venta por Red UTS. Un espectáculo para sorprenderse y sentir. Invita Radio Uruguay. Un viaje hacia el interior de una de las compañías más importantes del mundo del ballet, la danse. Un documental de Frederick Wiseman sobre las entrañas del ballet de la Ópera de París. La danse, el arte visto por dentro, su técnica, su organización, su vida cotidiana. La danse, una película imperdible para los amantes del ballet y del cine. Estreno 5 de octubre. Proyecciones 19, 24, 26 y 31 de octubre, Sala Principal, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y Boletería del Teatro. Presenta Fundación Amigos del Teatro Solís, Agencia.Ogilvy y Teatro Solís. Un edificio vacío. Un corredor de cemento. Tres hombres. El examen. La nueva pieza teatral de Carlos Regerman, con dirección de Sandra Macera. Implacable, vertiginosa. Un ejercicio de suspenso sobre el poder vuelto contra sí mismo. El examen. Premio Nacional de Letras. Premio 60 años de Teatro El Galpón. Premio Fondos Concursables para la Cultura. Antigua sede del Servicio de Intendencia del Ejército. Rambla Portuaria, esquina Guaraní. Invita Radiodifusión Nacional, Sodre. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Una novela negra es aquella que tiene en su corazón un hecho criminal y que genera una investigación. Lo que ocurre es que una buena novela negra investiga algo más que quién mató o quién cometió el delito. Investiga a la sociedad en la que los hechos se producen. Empieza contando un crimen y termina contando cómo es esa sociedad. Esta es una de las definiciones de Paco Ignacio de Taibo II, que es un escritor que cultiva el neopolicial hispanoamericano. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar conversando con Omar
pre-Bogadea. Omar, yo te preguntaba antes de la pausa si en tus conversaciones con Onetti habían cambiado figuritas, a ver de qué escritores policiales les gustaban más, les gustaban menos, ¿no? Porque tu caso obviamente es Graham Greene, a él también le gustaba mucho Graham Greene, creo. Pero una vez hablando con Dolly Moore, me dijo que el que le gustaba de policial era Chase. Sí, sí, Henry James. No, Chase. Es un escritor de, digamos, está catalogado como de segunda categoría, Hadley Chase, que estuve investigando, que tenía otro nombre, claro. Pero que publicaba, salían en el séptimo círculo. Seguro. Muchas novelas de James Hadley Chase. Bueno, yo en ese sentido... Nosotros nos hicimos muy amigos de Onetti, por supuesto, María Angélica y yo, y la familia entera, y el gato que teníamos, Bubul se llamaba, todos esos fuimos muy, muy amigos nos encontramos en el exilio europeo, varias veces, ¿no? Ellos en España, nosotros en París, y solíamos pasar las vacaciones juntos. Bueno, pero quiero decir cómo empezó todo eso, porque en realidad fue mucho antes, en los primeros años 52, en que yo publiqué un cuento que se llamó Las Hermanas, en el semanario Marcha. Uh-huh. Y Onetti le envía una carta a Idea Vilariño, una escritora brillante también ella, y le pregunta, a ver si sabe, quién es ese Gadea, creo, ni siquiera sabía que era Omar Prego. Uh-huh. Ese Gadea, creo, que ha escrito un excelente cuento que parece ser lo más parecido a Una rosa para Emily, de William Faulkner. Ah, mira. Bueno, entonces ahí empiezan o se van a... Yo no lo sabía, eso lo... Me lo entregó después Díaz Vilariño, muchos años después, esa carta en la cual Onetti sostenía hermanazgo, digamos. Sí, sí, esa afinidad, digamos. Bueno, pero lo que quería decir es que justamente uno de los escritores que Onetti más admiró, y que también tiene en muchas de sus novelas elementos policiales, se llama William Faulkner. Y entonces ahí hay algo que tiene, que no sé si se puede explicar bien en qué consiste esa especie de narrativa que tiene algunos sesgos con lo policial en Faulkner. En el caso de Onetti estoy pensando que es muy obviamente faulkneriano, pero en Jacob y el otro juega con un poco con el tema de quién murió, se cometió, quién tuvo el accidente, y hace pensar que es uno y después resulta que es el otro, ¿no? Exactamente. Y ahí hay un pueblito ahí que parece de serie negra, digamos, a mí, porque son los perdedores, los boxeadores, los luchadores, ¿no? Sí, yo justamente lo categorizaría como tú ahora, serie negra. Son cosas que sí, que tienen mucho que ver con eso y que, bueno, hacen que coincidan los gustos de Onetti. Fíjate tú, por ejemplo, nosotros pasamos unas vacaciones en España, en un pueblito del norte español, y muy cerca de un pueblo cuyo nombre ahora en este momento no recuerdo. Bueno, Onetti, el primer día que llegamos allí y recorrimos un poco los alrededores, trazó a unos 30 o 40 metros en el camino que conducía hacia la casita alquilada, hizo una marca en el piso, debían ser 40 metros de distancia, y dijo: este es el camino que voy a hacer yo todos los días. Es decir, pasó prácticamente las vacaciones en la cama, pero la pasó leyendo, a tal punto que con Dolly y Onetti y yo íbamos prácticamente todos los días a ese pueblito en el cual estaba muy cerca del balneario, a buscarle libros que Onetti devoraba por las noches. Y llegó el momento, creo que a los 15 días o 20 días, ¿no?, en que
las novelas, además, que teníamos que llevarlas, tenían que ser policiales, ¿eh? Ajá, tenían que ser policiales. Las devoró a todas, a tal punto que el librero se quedó sin posibilidades de conseguirle otras. Uh-huh. Ahí terminaron las lecturas, tuvo que repetirlas o pasarse a otra cosa. Pero todo ese tiempo, Onetti estuvo leyendo novelas policiales, uh-huh, de todos los autores que había en la pequeña librería del pueblo. Y en cine, Omar, digo, ¿cómo eran tus gustos en cine? Digo, porque obviamente me vas a decir El Tercer Hombre, con Orson Welles y Joseph Cotten, esa película brillante, pero hay otras películas, por ejemplo, no sé, ahora me viene a la memoria La Mujer del Cuadro, o El Cartero Llama Dos Veces, sí, o sí. Esta que se llama, ¿cómo es? Perdición, se llamaba, dirigida por Billy Wilder, Pacto de Sangre, sí, con Fred Mulray. Claro, sí, por supuesto. Bueno, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que es muy, muy importante. Y bueno, que en las mejores películas policiales que yo he visto, yo hace muchísimo tiempo que no voy al cine, entre otras cosas, porque lo veo mal, pero en la versión de cinematográfica de la novela que yo te uh-huh, decía recién, sí, sí, del Tercer Hombre, sí, justamente una de las cosas que queda ahí es la persona que hace la película, uh-huh, le dice al autor que hay que corregir el final. Uh-huh. A Graham Greene, sí, sí. De Graham Greene, uh-huh, que hay que corregir el final, sí, que el personaje principal no debe irse junto con la muchacha. Uh-huh. La muchacha tiene que pasar por delante suyo sin mirarlo y perderse en las sombras. Bueno, eso es un poco lo que yo tengo como primer elemento de una, uh-huh, novela que tenga el deseo de tener algo que no se soluciona nunca, que es el lector, uh-huh, el que tiene que recrear, incluso artificialmente, sí o no, pero la recreación de la novela corre por cuenta del lector. Uh-huh. Es el lector el que colabora, y cada lector o muchos lectores van a tener lecturas diferentes. ¿Por qué? Porque hay una zona abierta por la cual se puede salir por varias ventanas. Uh-huh. Y entonces eso es lo que pasa en esa película, y efectivamente ese final, cuando la actriz se pierde a lo lejos y va perdiendo distancia y finalmente termina por desaparecer, ese final maravilloso es exactamente lo que tienen que tener las buenas novelas policiales y las buenas novelas en general, diría yo. Uh-huh. Bueno, muy bien, Omar Prego, te agradezco mucho tu participación acá, empezando a hablar de la novela policial, de hablar de Jane Kane, hablar en general del Tercer Hombre. Creo que la actriz se llamaba Alida Bali, la que se va al final caminando, y Joseph Cotten la mira, y esa dura mucho. Sí. Ahora nosotros estamos también hablando o escuchando una película, otra película que se llamaba Gilda, con Rita Hayworth, y en la que Rita Hayworth en realidad hace como que cantaba esto, porque era otra señora, se llamaba Anita Ellis, la que cantaba, sí, esta canción que voy a decir ahora, que se llama exactamente Amado Mío. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias, y bueno, no sé si salió bien, creo que sí. Bárbaro, notable. El tema es muy, muy, muy lindo y está abierto y puede seguir en muchas conversaciones, ¿eh? Un abrazo y muy gracias. Entonces. Un saludo grande a María Angélica, otro saludo para vos. Acá se lo paso. Amor mío. It was just
just a phrase that I heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, "Amado mio," can't you tell I care by the feeling there? For it comes from my heart, my one endeavor, my love, my darling, will be to hold you and hold you tight. Amore mio, love me forever and let forever begin tonight. Era Amado Mío, cantada por Anita Ellis, que hacía, le ponía la voz a Rita Hayworth cantando esto. En realidad, eso explicaría por qué canta tan mal en castellano Amado Mío, porque Rita Hayworth, su papá era gallego, era español, se llamaba Cancino, y a mí me extrañaba que cantara tan mal, pero en realidad es Anita Ellis la que está cantando. Pero sirve este recuerdo de Gilda, de esta película con Rita Hayworth y Glenn Ford, para darle a la entrada a un poeta, Luis Bravo, un hombre que trabaja también con la voz entre las sombras. ¿Cómo le va, Luis Bravo? ¿Cómo anda, Pablo? Aquí andamos en la espera. Está mudando, recital performance del poeta Luis Bravo, textos y voz, junto a Berta Pereira, que va a poner voz, clarinete y percusión. Esto va a ocurrir este viernes a las 19, ¿a las qué hora? A las 19 horas. 19:30, pero 30. Como es en el Centro de Cultura de España y en la calle Rincón, se sabe que la letra chica es muy importante, porque a las 18:30 empiezan a entregar números. Sí. Y ya a las 19 dan entrada. Uh-huh. Hay que aclarar que el teatrito, el anfiteatrito del Centro Cultural de España, que está muy bien, no tiene una gran capacidad y por eso se hace eso, y sobre todo cuando hay un hit parade como Luis Bravo, se reparten números antes. Hay que ir a las 18:30 a que te den un número para lograr entrar después en media hora y para ordenar un poco la cancha para que eso no se llene. Sí, es un aforo de 140. Ah, bastante, bastante. Sí. Y bueno, van a participar Víctor Guichón, veo, en Iluminación, por ejemplo. Sí. Claro. Uh-huh. Este es el trabajo que hicimos el año pasado, ¿te acordás? En el ciclo Esto Pasa por la Voz. Sí. Que organicé en la Zabala Muniz, ¿no? Entonces, uh-huh, el recital está mudando, se filmó, se grabó, lo filmó PIC, uh-huh, y ahora estamos lanzando el DVD. El DVD, la grabación en vivo de Está Mudando, hecha en la Zabala Muniz, uh-huh, exactamente un año antes, el 28 de octubre del 2009. Uh-huh. Entonces, con motivo del lanzamiento de este DVD que coeditan, para mi alegría y honor, Yagurú, por un lado, junto con en la parte editorial, digamos, sí, de libros y distribución de otros soportes, y entramos también en la colección de La Palabra, la serie de La Palabra, de Ayuí Tacuabé. Ah, mirá, Ayuí. Así que, uh-huh, estamos muy contentos porque tenemos a estos dos sellos de memoria de la, uh-huh, cultura uruguaya y de grandes amigos. Sí, son referentes, dos sellos referentes en cuanto a, digamos, a desarrollar, yo no solo preservar la memoria, sino desarrollar la cultura nacional, ¿no? Una cultura auténtica. Sí, acá, sí, ¿no? Sí, quiero decir, uh-huh, en los formatos de la memoria que no son la letra escrita, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y está mudando que, Luis, son poemas tuyos exclusivamente, es de Algo Pasa por la, sí, Voz. Sí, como el título lo sugiere, entre las muchas sugerencias que el título implica, es un trabajo que ha estado en proceso durante los últimos 2 años, por lo menos. Uh-huh. Diría que 3, pero bueno. Inicialmente, una serie de poemas de varios
de varios lugares, algunos poemas de Algo pasa por la voz, otros de Liken. Yo los trabajé durante 3 sesiones de grabación en febrero del 2008 con mi gran amigo Pepe Danza, que es José Luis Abondanza, músico uruguayo con el que nos criamos juntos, de niños y de jóvenes. Él vive en Canadá hace 30 años, es un multiinstrumentista, Pepe, extraordinario, compositor, y siempre con las ganas de reunirnos. Así que en unas sesiones que hicimos en Sónico, grabamos, improvisamos, él con varios instrumentos de percusión y de guitarras, y yo con la voz, una serie de grabaciones, de textos, que son el puntapié inicial. De ahí en adelante, eso fue mudando hasta transformarse en este espectáculo multimedial, porque está Berta con su voz, que ella se sabe que Berta es una extraordinaria vocalista. Sin duda, sin duda. Está Alejandro Tuana en voz, guitarras, percusión, está Pollo está Piros. Alejandro Tuana, que participó de la grabación, yo te digo, en Sónico, se hizo en el estudio de él, y luego se incorporó al trabajo. Hay uno de los textos, es a medias con Tuana, se llama Jin Yan. Ahí hay un contrapunto de Gaikus. Sí, pasó por acá Alejandro Tuana, porque sacó un libro de haiku precisamente, que creo que fue en tu taller que lo fue generando. Claro, ¿no? Sí. Él se entusiasmó mucho con los haikus, y bueno, publicó ese libro oriental que está buenísimo. Y ese contrapunto son haikus míos y de él. Ese es el único texto que compartimos. Los demás textos son míos. Pero los arreglos son de todos, porque tanto Berta como Tuana, como el Pollo Piris, que se incorporó a esta banda con percusión, calimba, bajo tambor, ellos hemos venido haciendo juntos un trabajo de arreglos y de inserción de la voz y el sonido. Yo diría que es un trabajo mucho más de sonido que de música, ¿no? Claro, es un trabajo, digamos, casi colectivo con la voz y con el sonido, ¿no? O sea, en ese sentido, se asemeja a una banda que, en este caso, con un intérprete que va a interpretar poesía, ¿no? Sí, exactamente. Es una banda que ahora posiblemente se llame Garzamora, pero todavía no está definido, pero con la que venimos trabajando la puesta en voz de la poesía, ¿no? Entonces, hay como una sonoridad en los instrumentos que por momentos hablan, y hay una musicalidad en la palabra que por momentos, digamos, parecería que quisiera cantar, aunque no entramos nunca en el formato canción. Bueno, muy bien, queda hecha la invitación a los amigos y a las amigas de La Máquina de Pensar. Disculpe, también va a participar como lo hizo originalmente la bailarina Daniela Pázaro. Para mí una de las grandes bailarinas de su generación, y también va a estar Pérez Vila en arte visual. En arte visual Pérez Vila, porque Marcelo Vidal está muy requerido y no puede estar. Leonardo Barceli en diseño sonoro, y en efecto Víctor Cono Bichón, nuestro amigo poeta, en iluminación, así como el vestuario es de Verónica Artagabaiti. O sea que, bueno, hay mucha gente en este proyecto, ¿no?, laburando. Bueno, ese es viernes en el Centro Cultural de España, a las 19 horas, pero tienen que ir a las 18:30 porque se distribuyen las entradas, los números para poder entrar ahí. Obviamente la entrada es gratuita. Está mudando, recital performance del poeta Luis Bravo. Está hecha la invitación. Te mando un gran abrazo. Gran abrazo, ojalá que puedas ir esta vez. Sí, vamos a estar. Porque es viernes. Sí, claro que sí. Gracias, Pablo. Chau. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Acto de bienvenida a La Celeste, 13 de julio. Gente del Uruguay, estamos sorprendidos, asombrados, impactados, emocionados, pero sobre todo agradecidos.
muy agradecidos, pero esto ha superado todo lo imaginable. No hay palabras para describir lo que hemos presenciado hoy. Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Uruguay nomás! El deporte nos volvió a unir como nunca y nos volvió a demostrar que cuando estamos así de juntos, no queda ningún lugar para la violencia. Comisión Honoraria de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. Mi nombre es Claudia Rossi. Soy actriz de la Comedia Nacional y te invito a ver... Los de siempre. Dos historias. Canillita y En Familia. De Florencio Sánchez. Dirección, María Varela. Sala Zavala Muniz. Comedia Nacional. Temporada 2010. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Meses atrás, cambio de bar. Alberto Wolf y los terapeutas, 4 de noviembre, Teatro Solís. 25 años de Alberto Wolf y los terapeutas, una noche para la historia. Entradas en venta en Red UTS y en la boletería del teatro. Financia Mastercard Dos Pagos, auspicia Radio Uruguay. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, estamos recibiendo vía telefónica desde Lima, Perú, a la cineasta, la documentalista Gaby Yepes. ¿Cómo andás, Gaby? Bien, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Montevideo, Uruguay, a Radio Uruguay. La razón por la que estamos llamando a Gaby Yepes es... porque ella filmó un documental muy especial, Vivir es una obra maestra, en el 2006, sobre la figura, sobre la obra de Jorge Eduardo Eielson, que fue nuestro autor semanal y que de alguna forma estamos abordando su obra de una persona que realmente destacó algo bastante raro, destacó en poesía y en pintura, en artes plásticas, a niveles internacionales, cosa muy rara. Pero me interesa, Gaby, que nos cuentes cómo fue la idea de filmar Vivir es una obra maestra. Yo tenía la posibilidad de hacer un documental sobre lo que yo quisiera en el 2005-2006. Era parte del programa de cine en una universidad en Estados Unidos. Yo tenía la posibilidad de hacer un documental sobre lo que yo quisiera. Y yo siempre había querido hacer uno sobre Jorge Eielson, ¿no? Siempre. Porque me gusta su poesía, sobre todo su poesía en esa época. Y cuando empecé a investigar, me descubrí más, o sea, profundizando mi investigación, supe que ya no era, que iba más allá de la poesía de él, ¿no es cierto? Iba a las artes plásticas, la performance, la pintura, digamos, la escultura, entonces, y hasta las imágenes en movimiento y tal. O sea, había mucho material, y como él vivía en una especie de autoexilio, en Italia o Europa, donde nadie sabía dónde estaba, digamos, había muy poca información sobre él, pues me motivó aún más, ¿no?, para escribir una carta a través de un amigo, y él, la carta que aparece en el documental es la que él me conteste, me dice, ya está bien, estoy dispuesto a que usted me entreviste, ¿no? Hablas en el documental, hay que aclarar que este documental, aparte de ser filmado por, dirigido por Gaby Yepes, la voz de ella es la que nos guía como una especie de voz narradora, y o sea que es un documental, si bien se refiere a Eielson, es muy autorreferencial de Gaby, ¿no? De voz, porque decís, por ejemplo, un momento sobre esta carta, me costó 2 días escribirlas y 2 años mandarla. Es verdad.
Lo que pasó es que, o sea, yo nunca quise hacerlo autorreferencial, pero, o sea, Jorge falleció antes de que yo pudiera encontrarlo, ¿no? Es parte de la historia del documental, está dentro de la historia del documental, entonces no había otra manera de contarla, no había otra manera de contar esa historia que no fuera poniéndome yo dentro de la historia, cosa que nunca he hecho ni quisiera volver a hacer. Pero no había otra forma. Intenté durante un año editar con el material que tenía, que eran entrevistas a amigos, la voz de él por teléfono, porque hablamos durante un año entero, casi, por teléfono. ¿Lo grababas? Él sabía que lo grababas. Sí, después ya se olvidó que lo estaba grabando, pero lo cual está bien. Al principio sí le dije, pues acá estoy grabando. Y dijo, ya, normal, después ya se olvidó, ¿no? Uh-huh. Entonces hablábamos una vez al mes, y hablamos como 6, 7 veces a lo largo de un año. Y las últimas declaraciones que yo tengo de él, ya está muy malito, ya muy mal de salud. En el hospital, inclusive, lo llamé una vez. Pero me demoró un año encontrar el dinero para llegar a Italia, ¿no? Y como a ver un camarógrafo y producción y todo. Pero cuando yo llegué, él ya había fallecido. Entonces la única manera de contar esa historia y mi relación con él, con el ausente, era contarla a través de mí. No había otra forma. Aparte se dan una serie como de cosas asombrosas. Una que yo pensé, digo, pero esta mujer estará diciendo la verdad. 2 años tardó en enviar la carta, pero que vos llegás después de ese proceso de aproximación, donde él te contesta con una carta, que también se ve en el documental, donde empiezan a conversar vía telefónica, y cuando llegás a Milán, Italia, llegás unos días después, ahí en marzo, que es cuando falleció. Pero, o sea, en verdad yo fue atroz. Yo salía de Estados Unidos, mi avión salía un jueves, ¿ya? Sí. Él falleció el miércoles, claro. El día anterior. Entonces yo he llegado el viernes, por la diferencia, he llegado el viernes a Milán y hasta me he perdido el entierro. Porque llegué, el entierro había sido 11 de la mañana y he llegado a las 3 de la tarde a Milán, saliendo 10 de la mañana a Estados Unidos porque demora más tiempo llegar. Entonces, el funeral que tú ves ahí es el que se hizo un mes después. Claro. Mucho después, porque ya sus cenizas y tal. Entonces, pero en verdad sí pasó. O sea, fue horrible. Yo estaba con todo listo, el camarógrafo, el equipo, los pasajes, todo. Y me llaman el día anterior a mi vuelo y me dicen, Jorge acaba de morir. Y yo, oh, no. Claro, por eso digo, y el documental creo yo que en ese sentido es muy coherente, tanto forma como contenido, porque se intenta filmar un objeto, una persona, que cuando vos llegás todo preparado, falleció. Uh-huh. Entonces lo que filmás son los rastros de esa persona en la gente, en los ayudantes, en Marta Canfield, que estuvo hablando aquí por estos micrófonos. Lo que se ve es las repercusiones de esa persona y obviamente de su obra. Sí. Que no había otra cosa ya que filmar. Intenté inclusive usar sus grabaciones para armar un documental tal vez más convencional, ¿no? Pero no podía, no me daba para tanto. Inclusive yo no tenía nada que decir que no fuera la anécdota de la muerte de él, porque no nunca le vi la cara. O sea, el plan era que él fuera el centro documental, claro, y que él cuenta su vida y su historia, un poco más convencional, digamos, ¿no? Por él el valor era el testimonio. Pero como no había testimonio, el único testimonio fue lo que felizmente grabé, que fue las conversaciones por teléfono, que ya luego las edité. Bueno, ahí lo más difícil, ¿sí?, para hacerlo fue encontrar el tono, ¿no? Encontrar la forma como el narrador iba a contar la historia. Encontrar ese tono, el tipo de eso fue lo que me tomó casi un año encontrar. Pero en el momento que me di cuenta de ese es el tono, lo edité en 2 semanas, rapidísimo. Pim, pim, pim. Claro. No hubo dudas, era fácil. Porque incluso se da, te das el lujo de opinar sobre Lima, o sobre Perú, sobre lo duro que es Perú, o sobre lo duro que es Lima, para reconocer a los artistas. En el caso de Eielson, es alguien que vivió casi siempre afuera, digamos, de los 24 años, casi no volvió a vivir más, en realidad, a Perú. Sí. ¿Qué fue lo que te gustó, Gaby, de la poesía? ¿Te acordás de las primeras poesías? ¿Cómo fue tu contacto con él? Claro, creo que fue Habitación en Roma. Uh-huh. Fue su poesía en su etapa más desgarradora, súper introspectiva. Que luego yo ya me enteré que era, digamos, una etapa en la que él llega a Italia y, digamos, sus opciones artísticas y sexuales, digamos, las puede votar, eso ya es la parte de la anécdota, ¿no?, que me contaron los amigos, cosa que no lo podía hacer en el Perú. Una de las razones por las que él se va
de Perú, estoy segura, es para vivir en plena libertad total, ¿no? En todo uh-huh. sentido. Entonces, creo que esa etapa, es que, claro, no puedes ver la habitación en Roma y no se te parte el corazón en 100, ¿no? Aquí el Fondo de Cultura Económica en Perú sacó una antología moradito, un libro moradito delgadito, que hay una especie de antología que hace esta editorial sobre su poesía y todos son espectaculares. Las Máquinas Purísimas, Mutatis Mutandis, todas esas colecciones de esa época. Ese fue mi primer contacto y eso había pasado hacía mucho tiempo. Y una de las cosas que tú mencionaste de que yo escribo esta carta y luego 2 años después se la mando, está un poquito exagerado, pero la idea era que él sí hizo, 2 años antes de que yo le mande la carta, una videoconferencia en el Perú, que es la videoconferencia que aparece al principio, ¿no? Con su máscara azul. Y yo cuando la vi, o sea, siempre había querido comunicarme con él, pero cuando vi, dije, ¿qué tal voz la de este hombre? Los poetas siempre tienden a tener una hermosa voz, porque aparte del lenguaje, ¿no? ¿Cómo me gustaría conocerlo? ¿Cómo me gustaría escribirlo? Yo sabía que es muy epistolar, ¿no? Entonces, qué bacán hubiera sido. Y se quedó ahí en el esto, ¿no? En el limbo. Y cuando se me presentó la oportunidad, dije, vamos a mandar la carta que nunca envié, digamos, simbólicamente, ¿no? Eso lo usé como excusa para... Es un recurso que es este... es eficaz. También mostrás la retrospectiva, esa muestra que hubo en Tecnoquímica en el 2004, y ahí también es interesante porque el espectador puede ver parte del trabajo de este hombre que, como decís, no era solamente instalaciones, no era solamente performance. Tenía pintura, digamos, más tradicional, pero también tenía otro tipo de obras, como son los quipus, esos nudos que se salen de los bastidores, o que incluso esos últimos nudos que mostrás en la habitación de él, ¿no? Allá en Italia, uh-huh. ¿no? Con uno de sus ayudantes. Claro, que es que el último que le ayudó a armar los nudos, sí. Claro, ahí te das cuenta de que su nivel de su capacidad de expresarse a todo nivel era increíble, ¿no? Años de trabajo, además, y de dedicación exclusiva a este tipo, uh-huh. a la expresión, es impresionante. Pero sí, tuvimos la suerte. Yo no estaba en Estados Unidos, yo estaba en Estados Unidos cuando hicieron la exposición de Tecnoquímica. Entonces yo le pedí a un amigo, y menos mal que me hizo caso, anda, ve, fílmalo, por favor. Y él fue y filmó, y eso al final entró, porque era la primera vez que se mostraba algo, ¿no? Lo poco de material que hay en mi Perú, la mayor parte es en Italia. Y entonces, vos estabas con esa idea, estuviste con esa idea mucho tiempo. Digo, ¿tenés alguna idea de cuánto tiempo estuviste con la idea de filmar a Eyerson o hacer algo sobre Eyerson? Desde 1999, claro, cuando empecé, cuando me pasaron esa antología de Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y dije, wow, a este hombre hay que hacerle una película. Pero cuando ya se pudo hacer, cuando me dieron la oportunidad de los equipos, un poco los medios, fue en el 2005, principio del 2005. Es más, se me ocurrió en diciembre del 2004, dije, hay que hacer... Era como que en una época que estaba diciendo, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi siguiente proyecto? Y pum, dije, ¿por qué no hacemos esto? Gaby, ¿y qué digo? Obviamente está en YouTube, está en el blog de La Máquina de Pensar, los oyentes uruguayos y montevideanos pueden ir al blog de La Máquina de Pensar y ver este documental, son 25 uh-huh. minutos, vale la pena realmente. Pero ¿qué repercusión tuvo en el Perú este poeta, este artista que vivió siempre alejado del Perú? ¿Repercusión él o el documental? No, tu documental. Para terminar. Le fue muy bien. Cosa que no sucedió afuera, es bien extraño, porque